Hola, hola. Pues hoy les estaré enseñando a cómo crear desde cero esta chic bag de Minnie Mouse rosada con dorado y blanco, muy hermosa. Espero que les guste. Vamos a estar usando las plantillas que yo les realicé, les regalé en el video anterior. No se preocupen que también se las voy a regalar hoy. También les voy a dar absolutamente todos los elementos que usé para realizarla. Lo busqué de Google, la limpié y todo eso y tienen buena resolución. Así que les estaré obsequiando todos los elementos. No se olviden de dar like al video y de suscribirse al canal para que me motiven a seguirles subiendo tutoriales. Lo primero que les voy a mostrar en este video es cómo ustedes van a poner sombra a los textos de una forma tan simple, usando una aplicación que se llama Fonto. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es que van a su App Store, bajan una app que se llama Fonto, esta. Luego que la instalan, pues se van a DaFont. En dafont.com buscan su fuente. En este caso yo necesito la Walter, que es la de Mickey y Minnie, ¿no? Entonces le doy a descargar. Ya se bajó, entonces cargo, pues se va donde se va su descarga. Yo tengo esa aplicación que se llama My Files. Ahí encuentro todo. Ok, entonces me voy aquí, le doy un clic y le doy a Fonto. Y ahí se me instala directamente. Te me voy a Fonto. Ya está instalado. Pues ya lo había instalado. Ya yo lo había bajado y todo. Luego que se instale, ya usted simplemente va a su aplicación Fonto. Y aquí empezamos con agregarle la sombra. Nos vamos aquí a este cuadradito. Le damos Use Plain Image. Seleccionamos este blanco, este cuadrado blanco. Le damos a usar. Luego que está ahí, le damos al lápiz para escribir nuestro texto. En este caso, Thanks for coming. Es lo que yo necesito. Lo alineo al centro. Le doy a Done. Luego, importante, no dejen eso aquí, ¿eh? Pónganlo un poquito en el centro porque a la hora de llevarlo al Design Space es más fácil para la limpieza que hay que hacerle, ¿no? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces le doy a Style. Lo pueden dejar blanco, ya verán por qué. O sea, lo van a ver con la Shadow. La sombra. Le doy Style. Aquí le doy a Stroke. Y hacer nuestra sombra. Aquí sí le cambio el color. La pongo de un color que ustedes quieran. Se hace la otra negra. Este, el width, ese es el ancho, ¿ves? De la sombra. Aquí lo tiene. Aquí va teniendo. Y hasta que ustedes les guste. Ahí me parece bien. Le doy a Done. Luego, eso es todo. Le doy a salvar aquí. Luego que se salva, pues usted va para su Design Space. En su Design Space, usted va a nuevo proyecto. Aquí abajito, mira, donde dice Upload. Le da a seleccionar foto de la library. Aquí le damos. Seleccionamos ya lo que subimos. Aquí viene lo chulo, mira. Cogen la varita mágica. Lo primero es que borran, ¿ve eso ahí? Eso es esto. Entonces usted hace así, paquete, lo quita del medio, ¿verdad? Ya miras, aquí está su letra. Entonces aquí usted va a hacerle un zoom, porque es importante que no quite esto, ¿no? No quite esta cosita, ¿eh? No la quite. Lo que tenemos que quitar es lo blanco, simplemente lo blanco. Entonces le vamos dando letra por letra, quitando
todo lo blanco del medio. Ahí vamos. Ahí se le va viendo ya lo que usted va haciendo, ¿eh? Aquí le damos. En tranquilidad. Un trabajito no complicado, no diría complicado, pero que hay que hacerse con cuidado para no tener que repetir el proceso ya una vez subamos la imagen. Entonces vemos aquí, vemos nuestra guía que nos quedó lindo. Entonces nos vamos a Next, le ponemos el nombre a nuestro archivo que estamos subiendo, ¿no? Y eso es todo. Salimos de aquí y nos vemos ahora en Design Space. Ok, entonces vamos a crear, a recrear más bien la chic bag. Ya yo previamente la hice para hacer este videito no tan largo. Le voy a enseñar cómo usar las plantillas que le regalé en el video anterior, pero se la voy a poner también aquí en la cajita de descripción, así que la van a poder bajar. Di una para Design Space y una para Silhouette, pero voy a empezar a hacerlo como desde cero, como que no le he subido. Entonces yo aquí ya previamente hice este foldercito para Design Space. Te la tira ahí. Me encuentro más fácil drag and drop, como arrastrar, en vez de estar buscando el archivo por ahí. Entonces aquí usted no hace nada, simplemente le da continue. Aquí tampoco hace nada, la deja ahí en Print and Cut Image. Le da salvar. Cuando se le sube, le da aquí y le da a insertar imagen. Usted llega aquí, esto le va a llegar del tamaño real que es. Usted lo primero que va a hacer es, esa es su guía, ¿ves? De tu guía, de lo lateral, el frente, Nutrition Facts, todo eso, ¿no? Tú vas a agarrar y vas a ir a Shapes, vas a coger un cuadrado, le vas a quitar el candado. Entonces te vas a fijar que de ancho son 9.25. 9.25 y de alto son 6.75. Entonces tú vas a recrear eso, 6.75. Entonces, deja poner esto aquí. Entonces, cuando ya tú tengas tu base, tú vas a duplicarla, le vas a quitar el candado y vas a armar tu lateral, 2.3. Ya tiene el alto, ahora vamos a ponerle el ancho, 2.3. Recuerden quitar el candadito, ¿eh? 2.3, ahí está lateral 1. Duplicamos, ya tenemos dos laterales. Y aquí atrás. Entonces vamos a darle otro colorcito aquí para que no se confundan. Entonces vamos a necesitar otra shape. Vamos a darle. Espérate. Punto 25 aquí. Entonces ahí tenemos, no lo copiamos porque vamos ya cuando esté listo lo pegamos, lo copiamos y lo duplicamos. Vamos a darle otro colorcito para okay. Entonces aquí tenemos ya nuestra forma. Aquí yo no le puse en la plantilla esto
Porque en verdad ese grosor se lo da usted como usted, del tamaño que usted quiera, ¿tú ves? Del tamaño que tú gustes. Entonces aquí vamos a darle primero a subir. Mira, hay varias formas de hacerlo, pero a mí me gusta, tú ves aquí atrás. Eso es un pattern. Eso yo lo subí y no es que yo subí el papel directamente a imágenes. No. Le muestro. Se sube por aquí. Upload pattern. ¿Por qué por aquí? Porque es más fácil maniobrar el diseño. Cuando usted lo entra por ahí. Es mejor, maniobra mejor. Mira, un ejemplo, usted le da el nombre que usted quiera. Ponelo, esto es opcional, los colores, qué sé yo qué, le da a salvar. Entonces, cuando se salve, tu pattern, tu patrón, no sé si así que dice en español, tú no lo vas a ver aquí. Entonces, tú le das a cancelar, te vas aquí, entonces coges tu parte de atrás, en este caso, te das aquí a print, aquí en este cuadrito le das a pattern, entonces ahí tú vas a seleccionar tu pattern que tú quieras, creo que es este. Sí. Entonces tú la vas a editar. Tú ves que aquí está más grande que aquí, la bola. Entonces tú le das a editar. Aquí lo pones más grande, más chiquito, como tú quieras. Exactamente. Entonces cuando ya tú tengas lo que tú quieras, nos vamos, ya le das la cerrar. Nos vamos al otro. Igual, print, pattern, este, no, es este. ¿Qué feo quedó ahí? Entonces yo me voy a editar pattern. Aquí le doy el tamaño que yo quiera. Ya yo me voy a olvidar de esta porque ya esta está hecha. Nada más tengo que darle a duplicar. Que es lo mismo que hice con esta. Pero se me escapó eso. Entonces, ya cuando estamos aquí, hacemos lo siguiente. Seleccionamos esta capa, Shift y esta capa. Y vamos a alinear a central verticalmente, que queden del mismo tamaño, ¿no? Luego vamos a alinear de la derecha. Ya ahí queda totalmente en la esquina y centralizada aquí. Agrupamos. Hacemos lo mismo. Ponemos esta en el fondo, en la frente, en el frente. Aquí agarramos y hacemos así, seleccionamos. Alinear central verticalmente, luego alineamos a la izquierda y ya ahí está. Ya nuestro muñeco va cogiendo forma. Agrupamos aquí, ¿no? Entonces, como les dije, esto va a rever, déjenme poner todo. Esto usted lo hace del grosor que usted desee. Alineamos igual, central. Y luego alineamos arriba. Y ahí nos queda el otro muñequito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí ya yo lo hice para rapidez del video. Tengo unos cuantos elementos aquí. Pero recuerden, ya usted sabe, ya yo le mostré cómo hacer esos. Te va aquí. Le da a print y aquí en color, pattern, selecciona el pattern que usted quiera,
y editar. Le pone, le va buscando el número que usted quiera, hasta que usted lo vea bonito, como usted quiera. Mira, ahí me gustó. Simplemente le doy a la X y ya. Entonces duplico. Este ya estaba en el grupo. Mando hacia atrás. Igual alineo. Al central. Y luego bottom aquí. Y agrupo. ¿Ve? Ya va cogiendo más forma el muñequito. Mira. ¿Qué pasa? Que ahora voy a coger los elementos que ya tengo aquí, que usted lo va a subir, yo se lo voy a facilitar. Ustedes van a poder recrear esta misma chip bag para que practiquen. Es la mismita, porque le voy a dar todos los elementos. Todos los elementos necesarios para esa chip bag. Miren, aquí por ejemplo, mira, aquí por ejemplo yo tengo el Nutrition Facts y mi logo. Ya yo lo tengo agrupado y lo pongo aquí. Entonces, yo agarro aquí y lo pongo, si se fijan, mira, yo lo pongo bien pegadito de este borde, porque esto va encima de esto. Entonces, yo lo pongo ahí bien pegadito. Y ahí está. Si quieren ponerlo centralizado, pues lo pueden poner centralizado. Como ya eso está agrupado, usted lo que hace es lo siguiente. Usted, para centralizar, en caso de que quiera centralizar su diseño y no lo quiera así al borde, a mí me gusta en el bordecito porque queda más lindo. Usted hace esto, un rectangulito, y simplemente ahí va a estar centralizado. No, asegúrese de que este sea del mismo tamaño de este. Y ya, eso es todo. Pero a mí me gusta más aquí. Ya les muestro por qué cuando la estemos armando. Y aquí está esto. Ya vieron cómo se hacen este fondo blanco, la sombra. Entonces vamos a buscar el frame. Vamos a crearles, a darle una idea de cómo yo creé esto. Esto yo lo creé de la siguiente forma. Yo cogí una shape, la puse aquí así, dupliqué, quité candado, hice como una rayita pequeña. Ah, ese grosor es a gusto de usted también. No me da igual. Entonces, la ponemos de la misma medida del ancho. Vamos a pintarla de otro color. Entonces, cuando ya pongo donde quiera, vuelvo, entonces duplico esta otra vez y le doy. Ok, la pongo aquí al gusto. Ya sé, eso es al gusto de usted. Qué tan distante la quiere, cómo la. Entonces, cuando ya estén a su gusto, usted le da ahí. La agrupa. Y ya ahí tiene esto de atrás. El frame, que les voy a dar el frame también, es este. Ustedes lo suben. El frame le van a dar un giro de 90 grados aquí en Rotate 90 para pararlo, ¿no? Porque viene acostadito. Entonces usted le va a dar ese giro, le quita el candadito o lo deja así como quiera.
Yo es para darle la misma formita de este, un ejemplo. Sería más o menos así. Se van aquí a color, le dan a color o pattern, lo que le quieran poner. Aquí yo le puse, por ejemplo, un color que fue el color blanco. Entonces ya ahí centralizan su cosa y aquí está absolutamente todo hecho, ¿no? Pero primero déjame agrupar aquí para poder ya está agrupada. Voy a limpiarle aquí. Esto lo vamos al fondo, al frente. Centralizamos horizontalmente. Ahí mismito lo puse. Agrupamos. Déjame ver. Recuerden su loguito. Entonces ahí me parece bien. Ahora lo que hacemos es totalmente importante. Cuando usted selecciona todo, lo primero que se va a fijar es en que esté 9.25, 6.75. Por eso tiene que estas cositas, la tiene que agrupar bien, centrar bien, alinear bien, ¿no? Entonces le damos a flatten. Entonces eso significa que la imagen está lista para imprimir. Entonces cuando usted vaya a imprimir, borre, quite o esconda o simplemente quite de ahí del medio la plantilla. Entonces aquí ya quedó nuestro diseño. Vamos a armar nuestro muñequito ya. Entonces, una vez que imprimimos, cortamos la parte de arriba y la parte de abajo. Esta parte del lado le dejamos un poquito de margen, pero no le dejamos esta línea negra, la del rectángulo. Aquí sí, para que tengamos más libertad. Ya yo previamente le puse el tape doble cara. El tape doble cara, pues eso lo encuentran en Amazon. Yo les voy a dejar en la cajita de descripción, les voy a dejar el link, el enlace para que lo busquen. Usted le da como un masajito. Un masajito así, chulito. Tenga cuidado, si hace como yo, que le quita primero, antes de dar el masaje, le quita el protector al tape y se le pega. Ya no hay quien se lo despegue. Va a tener que tirarla otra vez. Entonces aquí, masajito para que usted sepa cuál es su centro. ¿Ven? Que tiene como la formita. Entonces usted va a coger su chips. Cualquier chip, cualquier fundita de estos chips le va a funcionar. Estoy usando los Doritos. Lo que sí es importante que sepan es que son los de 1 onza, ¿eh? No le van a caber otro más grande. Aquí en Design Space no le va a caber. Entonces usted le da como, lo pone todo como even. Esto es como del mismo nivel, lo nivela, ¿eh? Entonces usted agarra. No le saque el aire. Oye, yo he visto gente que le saca el aire a eso. A eso no se le saque el aire porque usted tiene que dar un producto totalmente sellado. Usted tiene que dar frescura. Usted le saque el aire a eso y le va a llegar al cliente. Blanditico, un pan le va a llegar al cliente y eso no es lo que queremos. Entonces, ya cuando usted tiene su centro, su línea marcada, no le coja miedo a esto, ¿eh? Que esto no la va a dominar usted. Usted que domina la bolsita. Entonces, usted agarra aquí, se va aquí. ¿Tú ves esta raya negra? Tú la puedes poner justamente ahí o más para allá. A mí me gusta que se vea un poquito la raya negra. Que se vea como la rayita. Hacemos así. Lo ponemos. Quisiera mostrarle mejor, pero el ángulo de la cámara creo que no me va a permitir.
más tarde es mejor. Entonces yo lo pongo. Recuerde el ras. Tiene que estar al ras. Arriba. Y va pegando. Entonces ahí le llego ahí. Ah, me gusta que se vea. No sé. Cuestión de gusto, ¿no? Cuando ya tiene aquí, te viene adelante. Tú ves que no se ve totalmente centro. Entonces te le busca tranquilamente su centro. No se desespere, no me ponga nerviosa. Normal, no aplate, no lo aplate. Porque tampoco una... No voy a destruir la papita, los chips que vamos. Recuerde lo que le dije en el video anterior. Usted va a encontrar su centro y va a doblar para afuera. Entonces hacemos eso. Centro. Y voy doblando hacia afuera. Centro. Y voy doblando hacia afuera. Entonces, aquí, si su dorito está comportándose mal, ustedes lo echa más para adentro. Entonces, aquí ya va a tener más presión porque ya usted lo selló aquí arriba. Entonces, ahora va a estar un poquito más malcriado. Entonces, pues, lo que hace es... aquí, le da la formita al papel. Igual, centro. Y hacia afuera. Sin miedo. Solo con cuidado, que son dos cosas muy diferentes. Centro. Y hacia afuera. ¿Y adivinen qué? Ya. Está lista para hacerle su... hacerle aquí con la crimper, le vamos a dar la formita de aquí. Entonces, si tiene cualquier cosita ahí, usted coge su tijera y limpia bien. Cualquier cosita, ¿ves? Eso es del print and cut. Eso te la quita. Le da un cortecito. Hay personas que le gusta hacerles el... usar la tijera de zigzag. A mí no me gusta porque los chips reales no traen eso. Ojo, se ven bellas. Pero yo no se las, yo no le hago ese zigzag abajo. Se ven hermosas y el que quiera hacerle, se lo puede hacer. Le da el toque como usted le dé su mano, ¿no? Esta es la crimper. Pues ya, aquí vamos a poner. Aquí sí. Tranquilita. Recuerde, son cosas que se hacen tranquila para no dañarla. Okay. Sin miedo, pero tranquilo. Aquí nos vamos. Y damos una vueltecita. Tratar de que esto esté liso para que no nos queden... como le dije en el video anterior, cuando ustedes la vean, la pongan aquí, en la crimper. Le dan así un poquito como para allá. Así. Para que no se le armen pliegues. Y ahí quedó. Nuestra bolsita. Recuerden, les voy a dar absolutamente todos los elementos que usé. Para que la puedan copiar a confianza. Para que vayan practicando. Nada, espero que les haya gustado el tutorial. No olviden suscribirse al canal porque vienen muchos más tutoriales que yo sé que les va a encantar. Les van a encantar. El próximo tutorial pues será el de las cajitas de cereal.
Van a quedar encantados con la cajita de cereal. Esa se me vende muchísimo. Las cajitas de cereal son algo muy diferente. Muy, muy diferente. Y adornan bien bonito su fiesta. Entonces ya sabemos que el papel que yo uso lo voy a dejar en la cajita de descripción. Todos los elementos que he usado también lo voy a dejar en la cajita de descripción. Está el tape doble cara. Recuerden que si les queda algo aquí, simplemente cortan su maneo. Yo no soy muy buena con la maneo. La tijera, yo le digo maneo. No soy muy buena con la maneo porque yo prefiero cortarla con esto. Que también les voy a dejar el link si la desean. Tengo muchos años con ella y me ha servido de maravilla. Ya, eso es todo por hoy y espero que se suscriban al canal y que les haya gustado el tutorial.